¿Cómo andan? ¿Cómo están? Estamos aquí en Kayak Go Fishing, un nuevo video, una nueva aventura. Seguimos de travesía, estamos participando de 3 días de travesía junto con los chicos. Un lindo grupo hemos armado, han venido unos suscriptores que se han animado, parte de la barra. Acá estamos, miren gente, allá está parte de la barra desarmando todo. Nos estamos organizando y bueno, les voy a mostrar por dónde andamos. Estamos arrancando la última parte de nuestra travesía. Vamos a ir a algunos puntos de pesca a ver si tenemos suerte. Acá es una zona de mucha piedra en el arroyo donde entramos, miren lo que es esto. Mucha, mucha piedra. Bueno, como siempre les contamos, estamos equipados con la ropa de aventurero Sui, pantalón King, zapatillas náuticas para andar en todo lo que es, miren, esta parte de mucha, 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 mucha piedra. Tenemos la ropa King también ahí abajo. Estamos muy contentos porque salimos a la cancha bien preparados, bien equipados. Eli, te ayudo. Acá está Eli, pobre, cinchando el kayak. Estamos bajando una de las correderas, allá va Ferla. Bueno, le estamos mostrando un poquito cómo es el tema este de ir avanzando y ya seguimos a nuestro punto. Palo lleno. Bueno gente, estamos en la zona de pesca, ha estado tranquilo por ahora. Hemos probado con varias gomitas, no hemos tenido suerte, hoy no están comiendo con gomita. Y bueno, vamos a empezar a jugar de titular con los cajelures. Vamos a probar el crab bite con paletita corta, bajo un metro, haciendo bites. Y vamos a jugar un poquito con la bananita, recogiendo despacito. ¿Ah? Vamos a ir probándolas hoy. Vamos a jugar un poquito con ellas, a ver cómo trabajan, a ver la acción. Está un poquito difícil la pesca hoy, pero vamos a intentar darle un poco de sentido y buscarle la vuelta. Vamos arriba, gente. Miren cómo trabaja la bananita, gente. Vamos arriba, vamos a buscarle la vuelta. Vamos aquí un poquito más para arriba. Acá vamos gente regresando, Carlito acaba de pinchar la primera de la jornada, la tiene ahí, vamos suave. ¿Querés el copo? Aquel tiene copo. No te estresé. Dale, dale, vamos, vamos. Guarda que está la corredera. Sí, vamos para el lado Carlito ahí, suave, suave. No, no, no. Carlucho. Bueno, vamos. Vamos arriba, día, felicitaciones, ¿eh? Vamos, vamos nomás. Sí. Vamos. Qué lindo vos. Bueno, arrancando la mañanita, bien tempranito. Salió el solcito hace un ratito y empezó a calentar y las empezamos a mover, así que bueno. Vamos arriba, Carlitos, felicitaciones, vamos. Mirá esos colores, por Dios, qué divino. ¿Cómo están los colorcitos? Ahí se va. Qué divino, cómo pela esos colores, vos. Tremendo, Carlos, felicitaciones. Bueno, vamos a seguir cuidando. Vamos arriba. Así que... vamos. Y volvemos, como obviamente. Siempre. ¿Vas? ¡Opa! ¡Vamos! ¡Felicitaciones nomás! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Bueno, vamos. Sigue la banda. Bueno, gente, acá estamos disfrutando de un buen mate. Con toda la barra. ¿Cómo anda la barra ahí? ¿Cómo está la barra? Miren lo que es esto, gente. Metiendo un buen mate. Arrancamos una buena jornada. Así que nada, seguimos disfrutando. Vamos arriba. Vamos. Acá está Ferna que viene haciendo la bajada. Eliseo va conmigo hoy. Y bueno, vamos a jugarnos con la bananita de Cajelure. La Hunter 2.5. Así que nada, vamos a probarlo un rato acá. Vamos a hacer un sondeo de la zona. Algunos doradillos vieron los chicos. No sé si podemos pinchar alguno o alguna tarucha. Pero le vamos a buscar la vuelta, gente. Seguimos pescando. Vamos, vamos. Bueno gente, llegó la hora del desafío de la travesía, el más complicado de todos. Estamos en una de las correderas más importantes acá donde andamos. ¿Cómo la ves, Jorge Lee? Acá estábamos preparando, ¿no? ¿Cómo la ves? Dando la caña a la cámara para no perderla. Y vamos a ver qué sale. Está jodida la cosa, che. Bueno, acá de ida fue la parte más complicada. Tuvimos que pasar los kayak a piola, pasar nadando. Y ahora, bueno, la idea es tirarse y dar directo allá en aquel empedrado. Esa es la idea.
tratar de llegar a aquel empedrado y tirarse a la izquierda para poder zafar. Hay que ver cómo lo hacemos. La idea es moverse bien a la izquierda por los arandices. Llevamos todo atado, las cañas atadas, todo pronto. ¿Cómo la ves, Eli? Está lindo, está lindo. ¿Está lindo? Se pasa. Vamos arriba. Bueno, gente, nos organizamos y arrancamos. Vamos arriba. Hasta esa es un poquito más fuerte. No, esa está zarpada. Pasás bien, capaz, sí, pero hay mucha piedra, sí. Viste que hay un bruto desnivel, ¿no? Sí. Aló. Aquel voladito. Sí. Bueno, gente, la barra pasó por esa que está ahí. Nosotros vamos a pasar por acá para prevenir. Así que nada. Mete pata cuando pueda ahí adelante. Lo meto de punta a las piedras del hilo, bajamos. Y después lo acomodamos. Vamos arriba, locos. La pasamos. Vamos. ¿Querés ponerte los lentes? Ponete los lentes, va. Sí, tranquilo. Vas a zafar, Kiefer, ojo, remo. Está caído. No lo dejes nunca por las dudas. Bueno, acá liquidamos, gente, la corredera más complicada. Estaba bastante bien para bajar, por suerte. Acá va Eli por este sector. Por la derecha, tenés que doblarlo él. Para te ayudo, tire. Vamos a pasar por abajo. Anda vos ahí abajo. Dale, anda. Metete vos abajo. Y lo maniobras ahí. Miren lo que es esto, gente. Tenemos un árbol acá, hermoso. Hay que pasar el kayak medio de cotelete. Acá viene Ferna. Va ahí el mero doble, gente. Hermoso kayak para estas travesías. La consiguen con la gente Aventurero Sui. Acá viene Ferna también. Voy, te ayudo. Dale, no vi la caja. Ojo. Arriba, imponente, gente. Seguimos travesilla. Miren lo que es esto, imponente. Vamos arriba, súper contentos de esta nueva travesía del grupo que se armó, de los que han estado pescando, todo lo que hemos podido generar y disfrutar. Así que nada, gente, vamos arriba. Seguimos un rato más. Vamos, carajo, vamos. No, que salte, papá. Que salte. No, tranqui, la vamos a disfrutar. Venía comiendo acá. Qué linda, papá. Abrime el copo ahí. Qué lindo. Mirá cómo está. ¡Ah, papá! ¡Y se fue nomás! ¡Qué divina! ¡Qué lindo salto! ¡Qué lindo salto, vos! ¡Qué lindo salto, loco! Bueno, gente, acabamos de hacer una parada técnica. Acabamos de almorzar con todo el grupo. Miren el hermoso lugar donde estamos. Unas barrancas muy, muy bonitas. Allá el grupo ya va bajando, buscando alguna torna. Van a ser cerca de las 2 de la tarde aproximadamente. Nosotros nos estamos tomando un buen cafecito negro. Mala suerte. Y bueno, seguimos pescando. Vamos arriba, gente. Ojalá tengamos algo de suerte, pero queríamos mostrar un poquito dónde andamos, los puntos donde las estamos buscando. Vamos con todo, vamos. Bueno, gente, acá estamos despidiendo a los chicos. Carlos se va a quedar de a toda caña. Alexis de pesca sin límite. ¡Carlito! ¡Vamos arriba! Se quedan los chicos. ¡Vamos! Vamos arriba. Vamos arriba. Se quedan los chicos, nosotros nos vamos. De retorno, ellos se quedan una noche más. ¡Foto de la de 6 kilos, vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba!
Vamos arriba, gente, seguimos pescando, estamos retornando, una tarde hermosa, preciosa. Regresamos con los chicos, con Ferna, con Elia Gancaya, Jorge Luis, Brian allá. Y bueno, tenemos una bajada más, unos kilómetros más, así que pescamos. ¡Vamos la barra! ¡Vamos! Nos acaban de atacar los señuelos, dos lobitos de río, gente. Allí adelante están, están cazando ahí, están comiendo ahí. ¡Qué locura, oh! Acaban de atacarnos la banana. Increíble. Pero nos pegamos un susto. Allá están. Dos lobitos de río se le tiraron a la banana. Por suerte no la agarraron, porque si no se hubiera complicado bastante. Seguimos pescando. Vamos arriba. Bueno, gente, estamos llegando al final de esta travesía, de esta jornada muy entretenida con el atardecer. Miren para allá, soñado el atardecer. Estamos liquidando esa travesía, estos días de pesca muy divertidos. Miren el espejo, parece un espejo. Así que nada, gente, vamos arriba. Nos vemos en un próximo video y una próxima aventura. Nos vemos, gente, vamos arriba.